Después del proceso de selección de atributos simbólicos de identidad corporativa a comunicar a los públicos o grupos del mapping, viene un proceso de construcción simbólica en su percepción. Como ya se ha repetido anteriormente, las organizaciones no controlan absolutamente todo lo que sus públicos reciben sobre ellas, menos en un ecosistema comunicacional en el que cualquier persona es productora y difusora masiva de contenidos hasta que existen aplicaciones web de opiniones sobre productos y servicios. En este proceso de construcción de imagen en la mente de los públicos hay una negociación interna con los inputs que los stakeholders van encontrando, pero generalmente los aspectos más influyentes de la identidad corporativa que afectarán positiva o negativamente en el proceso de la construcción de la imagen son el comportamiento corporativo, la cultura corporativa y la personalidad corporativa. El comportamiento corporativo es la conducta que tiene la organización en sus procesos funcionales y operativos. Aspectos como la atención al cliente, la calidad de productos, servicios, los dividendos y rendimientos financieros, sistemas de garantías, políticas de devolución, entre otros, son capitales de comportamiento corporativo. Si una organización no alcanza al menos el promedio de comportamiento corporativo, su competencia, no importa el esfuerzo de comunicación que se haga, no tendrá una imagen real positiva. La cultura corporativa es el modo de ser y de hacer de la organización, su filosofía de gestión, sus valores y, en definitiva, las creencias y paradigmas de la organización. Esta, además, es la constructora de una personalidad a lo interno de la organización, de una autoimagen o imagen interna, por lo que resulta fundamental su manejo estratégico en el entendido que éste tiene incidencia proyectada hacia lo externo. La personalidad corporativa es la imagen intencional, en otras palabras, aquellos atributos que la organización ha deseado comunicar voluntariamente a sus públicos. Tal como se puede entrever con lo anterior, hay ámbitos en los que la organización puede gestionar la construcción simbólica de su ser proyectado. Aunque en el proceso de codificación de esos mensajes, así como en la trayectoria de la organización y su exposición pública, discrecional o no, ¿qué ocurre la construcción de la imagen en la mente de los públicos? Por esta razón, si bien la comunicación resulta de importancia capital, el management y la operatividad de la organización tienen quizás igual o mayor influencia en los procesos de formación de la imagen. Aquí vale la máxima de que un hecho habla más que mil palabras.